Esta mañana se realizó la feria informativa denominada Derechos, Deberes y Valores, que se realizó en la institución educativa Cleofé Arévalo del Águila en el distrito de la Banda de Chilcayo, con ocasión de celebrarse un aniversario del módulo defensorial de Tarapoto. Hoy, 19 de marzo, la oficina defensorial que tiene sede en Tarapoto cumple 20 años en funcionamiento, ¿no?, al servicio de la ciudadanía. Y la forma como celebramos un año más de creación de esta importante oficina, que es la Defensoría del Pueblo, es así como ustedes lo pueden ver, ¿no? Haciendo una actividad, una feria informativa destinada a un sector, principalmente en esta oportunidad hemos tenido bien a elegir una institución educativa que trabajamos de la mano, ¿no?, que es la Cleofé Arévalo, ¿no? Nos acompañan diferentes instituciones del Estado, Indecopi, SUNASO, SINERMIN, Defensa Pública, el Ministerio Público, la OEFA, el Centro Comunitario Mental y otras instituciones que se suman a este importante evento. ¿Cómo ve la participación de los organismos y también de los alumnos? Excelente, hay una participación muy activa. Los adolescentes están consultando en cada stand sobre qué es lo que tienen que hacer frente a cualquier tipo de situación, ¿no? Ejemplo, SUNAFIL está informando que todos los adolescentes pueden trabajar, pero en ciertas condiciones. Y así cada stand tiene una información muy importante para todos los adolescentes. Doctora, en estos últimos 20 años, ¿cuál es el trabajo más importante que han realizado? No te escucho. En estos 20 años, ¿cuál es el trabajo más importante que recuerden ustedes? Bueno, realmente, particularmente en la Defensoría del Pueblo, yo tengo ya casi más de 8 años. La labor que se hace es una labor loable, considero, porque llegamos a aquel rincón donde están los más vulnerables, ¿no? Consideramos ser la voz de aquellas que no tienen voz. Todos los casos para nosotros son sumamente emblemáticos. No todos tienen la importancia que se debe para intervenir, ¿no? Cheryl Vázquez Cueva, orientadora de la oficina de Ocitel de Tarapoto, manifestó que ellos estuvieron presentes con un stand para orientar a los estudiantes sobre los deberes, derechos y obligaciones que tienen como usuarios de los servicios básicos de telecomunicaciones y de esa manera estar debidamente informados. Bueno, esta actividad ha sido por la invitación de la Defensoría del Pueblo por su 20º aniversario, que se está realizando acá en la institución educativa Cleofé Arévalo del Águila, donde nosotros tenemos un stand donde estamos brindando información a los alumnos de esta institución sobre los derechos y obligaciones que tienen como usuarios del servicio público de telecomunicaciones. Pues básicamente nosotros como Ocitel estamos dando a conocer qué derechos tienen sobre los servicios de telefonía fija, internet, cable y telefonía móvil, con la finalidad que ellos sepan, conozcan, se informen, porque no olvidemos que ellos en un futuro van a ser ya titulares de un servicio, van a contratar servicios, por lo tanto van a ser responsables de estos. Y ahora estamos dando la información sobre usuarios, porque ellos también usan y disfrutan de estos servicios. ¿Qué es lo que más preguntan? Generalmente por los temas que ven de sus familiares, de sus padres, ¿no? Temas de facturación, temas de bloqueo de equipos o de los reiterativos mensajes de texto que envía el Ocitel mensualmente, que son temas informativos. Si quieren más información, de repente, ¿a dónde pueden acudir? Bueno, pueden acudir a nuestras oficinas, que estamos ubicados en Girón Jiménez Pimentel 137, Tarapoto, o también nos pueden llamar a los teléfonos, por ejemplo, 042-52-8989, o escribirnos al correo electrónico sanmartin@ocitel.gob.pe. En el evento también estuvieron presentes representantes de otros organismos reguladores del Estado, quienes también orientaron a los estudiantes.